Continuamos con el noticiero desde el barrio y hoy nos encontramos en la puerta de La Rural con esta impresionante feria de abastecimiento, viendo que el verdadero campo es este que trabajan los trabajadores. Hoy estamos haciendo una feria en la puerta de la sociedad rural, ¿no? No es casual, pues una de las entidades que está fomentando este paro de la patronal agraria o lockout patronal agrario, como también le dicen, por la discusión de dos o tres puntos en la cuestión de las retenciones de los derechos de exportación. Porque no quieren ceder un poquito de sus privilegios. Después hay una lógica que fue potenciada por el gobierno de Macri, que es concentrar las riquezas en manos de cada vez menos gente, y es lo que estos personajes que se dicen en el campo quieren seguir potenciando. No quieren perder privilegios, no quieren aportar a la reconstrucción del país, y nosotros lo que venimos planteando es que el campo que de verdad produce, que son la mayoría de los productores, los pequeños productores, los campesinos, los trabajadores de la tierra, son los sectores que hay que potenciar, que hay que hacer crecer. Nosotros somos ese otro campo, ¿no? El campo que produce alimentos, el de los pequeños agricultores, agricultoras, que somos los que producimos los alimentos frescos para nuestra sociedad. Estamos acá para visibilizar nuestro trabajo de todos los días, de los trabajadores que se organizan cooperativamente para generar sus propios empleos, para producir alimentos saludables y a precio justo para todos. En la nueva propuesta de derechos a la exportación generó algo que veníamos peleando hace mucho tiempo, que es la segmentación, que los que más tienen paguen más impuestos y los que menos tienen paguen menos impuestos. ¿Cómo se traduce esto? Productores o productoras que producen más de 1.000 toneladas llegan a pagar 33 puntos porcentuales, pero productores o productoras que están por debajo de esa escala productiva pagan menos, no solo menos que en los últimos 4 años de Macri, sino menos que en los últimos 8 o 12 años, ¿no? Entonces, en vez de pagar 33, van a pagar 30, 28, 27, 26 o 22 puntos menos de lo que pagaban antes. Muchas veces lo escuchamos a Alberto decir, hay que la economía se reactiva de abajo para después llegar a todos. Esto es lo que hay que hacer, hay que potenciar a los pequeños productores. Se planteó un desabastecimiento, ¿no?, de 4 días a los mercados regionales y nacionales, y nosotros ¿qué hicimos? Una feria de abastecimiento para que la sociedad se pueda abastecer de esta situación. Estamos desde hace mucho tiempo organizándonos y dando respuestas a todas las problemáticas que van surgiendo y visibilizando nuestro trabajo. Lo que tenemos aquí es lechuga criolla, tenemos manteca, crespa, rúcula, hay zapallito, morrón. Las verduras, todas de estación, cosechadas ayer a la tarde para que lleguen hoy temprano y frescas. La verdad que aquí es más económico que en el supermercado. En el supermercado se venden lo doble que vendemos nosotros en las quintas. Acá en la bolsa está 50 pesos y está bastante pesada. Y tiene un poco de todo para que se lleven todo. Y sí, la verdad que si comparamos con la verdulería, 50 pesos, una bolsa, más de 15, más de 10 variedades seguro. Que la gente vea que nosotros somos los productores, pequeños productores que alquilamos la tierra. Bueno, para que vean que también somos el verdadero campo, digamos, y que puedan ver que podemos tener soberanía alimentaria. Nosotros trajimos nuestros productos para que ellos vean y puedan llevárselos y los puedan consumir. Más de 2.000 pequeños agricultores y agricultoras que trajeron su producción, tomate, berenjena, acelga, pepino, frescos, cosechados desde hoy a la mañana o ayer a la noche, son todas hortalizas frescas, en precios muy accesibles, directo del productor al consumidor.